Una de las principales calles de la localidad de Capitán Pastene es Giuseppe Mazzini. Nacido en Génova el 22 de junio de 1805, apodado el Alma de Italia, fue un político, periodista y activista que ayudó al proceso de formación y unificación de la Italia independiente moderna a partir de los numerosos estados, muchos entonces dominados por potencias extranjeras y que existieron hasta el siglo XIX. También contribuyó a definir el movimiento europeo en pro de una democracia popular en un estado republicano. En 1828 ingresó con tales fines en la Sociedad Secreta de los Carbonarios, que habían protagonizado la fracasada insurrección de 1821. Fue descubierto y encarcelado en 1830, pero se convenció de la ineficacia de sus conspiraciones esporádicas y decidió fundar una organización de masas de alcance nacional. Con ella realizaría una intensa labor de propaganda entre las generaciones jóvenes, de cuyo patriotismo esperaba el resurgimiento de Italia sin contar con la ayuda de potencias extranjeras. Desbaratado por la policía piamontesa, un intento de insurrección que organizó en 1832, Mazzini fue condenado a muerte y debió huir de Italia, estableciendo su base en Marsella y desde 1837 en Londres. En esa época entró en contacto con revolucionarios exiliados de otros países y en 1834 fundó con ellos en Berna la Joven Europa, otra sociedad secreta que aspiraba a completar la emancipación nacional con un gran movimiento revolucionario para unir a toda Europa bajo una Confederación Republicana. Al estallar la Revolución de 1848 se trasladó a Milán, donde luchó por la liberación contra los austriacos. Luego colaboró en el movimiento insurreccional lanzado por sus partidarios de Roma contra el Papa y fue uno de los triunviros que gobernaron la consiguiente República Romana de 1849. Poco a poco, la represión militar se fue imponiendo en toda Italia, haciendo que muchos nacionalistas y liberales quedaran desengañados sobre las posibilidades de la vía radical mazziniana. Mazzini no renunció a sus ideales republicanos y quedó limitado al liderazgo de círculos reducidos de la oposición y a ser un símbolo de rigor moral, austeridad personal y coherencia ideológica como precursor de la democracia. Fue electo diputado varias veces, viendo tal resultado anulado por las autoridades monárquicas. Desde el exilio impulsó a sus seguidores a participar en múltiples complots fallidos, así como en la fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores. En 1869 regresó a Italia de incógnito y falleció en Pisa el 10 de marzo de 1872.